Siempre hay cierto personaje que usa camuflaje en cada congregación. Es experto en espionaje y tiene un equipaje lleno de información. Pero ayer vino a decirme que lo han acusado de chisme. Que carga con la frustración, que mal entienden su intención. Que todo lo quiere saber, va a ponerlo en oración. No es que le guste la murmuración, no es que le guste andar con rumores, tampoco que por diversión. Es pa' que oren, pa' que oren. No es que le guste la murmuración, no es que le guste andar con rumores, tampoco que por diversión. Es pa' que oren, pa' que oren. Sentadito en la banca, allí se estanca, mirando alrededor, pues ya casi el servicio arranca. Es de los primeros que hace su llegada, quiere mirarlo todo para no perderse nada. No, nada, absolutamente. Es muy observador y le gusta estar pendiente. Buena gente, atento y consciente, muy conversador, seguramente. Diligente si de algo discrepa, es tan amable casi que todos lo sepan. Sí, es el vocero que conoce al mundo entero. Pregúntale de alguien y no te pondrá peros. Tiene la habilidad para hacer el desglose, detalle por detalle de alguien que tú desconoces. Y alega que lo hace sin mala intención, que solamente va a ponerlo en oración. No es que le guste la murmuración, no es que le guste andar con rumores, tampoco que por diversión. Es pa' que oren, pa' que oren. No es que le guste la murmuración, no es que le guste andar con rumores, tampoco que por diversión. Es pa' que oren, pa' que oren. Las ganas de chismear los hace capaces de utilizar palabrería con disfraces. Su lengua y su corazón hicieron las paces pa' destruir al primero que algo le pase. Cuidado, que sin información te la comparten. De esa mala acción tú te haces parte. Y si el veneno en tu mente está palpable, por escucharlo tú también te haces culpable. Quizás te diga que no quiere decirlo, pero es la quinta vez que va a repetirlo. Quizás te diga que no va a entrar en detalle con la frase. No se lo digas a nadie por la calle. La expresión de su cara cuando algo dispara es obvia, a esa ninguna se compara. Levanta las cejas y mira a todos lados para asegurarse que esté todo despejado. Y cuando tiene el escenario preparado, que te ve interesado, ya está desesperado. Su tono de voz se vuelve sublime. El corazón le manda el fax, la lengua te lo imprime. Y espera que al final el chisme lo decoren, pa' que se vea espiritual lo que proponen. Y el acento religioso que le ponen es no pa' chismear, es pa' que oren. Siempre hay cierto personaje que usa camuflaje en cada congregación. Es experto en espionaje y tiene un equipaje lleno de información. Pero ayer vino a decirme que lo han acusado de chisme. Que carga con la frustración, que mal entienden su intención. Que todo lo quiere saber, va a ponerlo en oración. No es que le guste la murmuración, no es que le guste andar con rumores, tampoco que por diversión. Es pa' que oren, pa' que oren.